Del Rincón, del Gespor y Gutiérrez del Rías Baixas partían escapados, llegando a tener una máxima ventaja con el grupo perseguidor de 2 minutos. Es en el kilómetro 60 de la etapa cuando Iván Martínez salta con el propósito de conectar con los de arriba, consiguiéndolo a la altura de Fasnia. El albaceteño llegaba solo a la meta de Arafo, consiguiendo el maillot morado de líder al término de esta primera etapa. La idea era meter un compañero en la fuga, lo hemos hecho. Luego por detrás he arrancado yo en el puerto, lo he cogido y ya hemos ido hasta, me ha echado una mano en lo que ha podido. Bueno, los últimos 20, 25 he ido yo solo hasta aquí, hasta meta. Ha salido bien, he podido ganar, coger el liderato y bueno, ahora a mantenerlo. En esta primera etapa en línea, un corredor italiano se salió de la carretera, lo que le provocó varias fracturas. Al quedar ingresado en el hospital, su equipo decidió retirarse de la ronda tinerfeña. En un final de etapa, algo diferente a lo que... Hoy es un día especial para el Sausal, la Vuelta Ciclista a la Isla hace la etapa del Sausal Tamaimo y bueno, sabemos que es la etapa reina, por eso es una doble satisfacción para el municipio. Nosotros, el municipio, pues siempre el ciclismo lo ha cogido, aparte del club que está en nuestro pueblo, pues otras actividades relacionadas con este mundo del ciclismo. Hoy creo que es un gran día para el ciclismo en la Isla de Tenerife y el Sausal, como no, tiene que estar apoyándolo. Con el día calor que tenemos ahora mismo, le va a esperar una vuelta ciclista bastante agobiada y además con la cantidad de kilómetros que hay hasta Tatamaimo y los puertos que se van a encontrar con el tema del día de hoy. De otra manera, Santiago del Teide se ha querido sumar también a una prueba deportiva más importante para la isla de Tenerife. Por lo tanto, ese objetivo que se viene buscando, diferentes eventos realizando en el municipio de Santiago del Teide y que se siga dinamizando a través del deporte y las diferentes actividades que se vienen desarrollando. Tras la neutralización, el líder se escapó del grupo al que intentaron seguir desde la distancia Adrián Trujillo del Loro Parque Los Hilos Natural y Jesús Nanclares del Rías Baixas. Por mucho que lo intentaron, no dieron casa a Martínez, que ganaba la etapa reina y dejaba la vuelta a Tenerife vista para sentencia, tras vencer en Tamaimo con 1:39 de ventaja. Ahí tenemos al hombre del Gespor, Iván Martínez, brazos arriba. Me ha costado, la verdad, dejar a mis rivales y bueno, al final se ha podido conseguir la victoria y aumentamos un poco de tiempo con respecto al segundo de la general, así que contento. Si mañana tengo la oportunidad, pues intento asaltar el podio. Entonces mañana estoy a 1 minuto y medio, creo, del podio. Si tengo la oportunidad, voy a ir a por él. La cuarta y última etapa de la Vuelta Ciclista a Tenerife comenzaba en Buenavista del Norte y llegaba a La Laguna, esta vez a pies de la catedral después de 76 kilómetros. En el descenso a Tegueste por el Socorro, Unai Yus del Loro Parque Los Hilos Natural tiró llevándose a su compañero de equipo Adrián Trujillo, que lucía el maillot blanco de mejor canario y cuyo objetivo era ascender un peldaño en el podio y pasar de la cuarta a la tercera posición. Ya en la subida de Tegueste a La Laguna, Adrián Trujillo se marchaba solo en busca de la victoria, logrando además una ventaja de 1 minuto sobre el grupo del líder y alcanzando el objetivo de meterse en el podio de honor de la vuelta. Pues la verdad que ha sido una vuelta que va a marcar para mí, la verdad, porque la he preparado muy bien, pero no pensé que fuera a estar en el top con la gente que venía de fuera, ¿no? Pero
El equipo estaba convencido de que teníamos que ir a por el podio. El mejor canario casi estaba hecho, uno nunca sabe. Pero teníamos que jugar a todo o nada, porque hoy era el último día. Y la verdad es que hoy el equipo ha estado todo el rato conmigo. El maillot morado de líder lo conservó Iván Martínez, proclamándose vencedor de la 61ª edición de la Vuelta Ciclista a Tenerife. Yo venía a ganar, ¿no? Ya he estado aquí otros años y una vuelta que me gusta. Y bueno, la idea del equipo era esa, intentarlo conmigo. Vengo en un buen estado de forma. Y bueno, pues así fue. La cronoescalada hice segundo, muy cerca del ganador. Y bueno, por la tarde pude ganar y meter tiempo al segundo, y ayer igual. Entonces, pues bueno, salió todo como esperábamos. Con la entrega de trofeos y maillots a pies de la catedral concluye la 61ª edición de la Vuelta Ciclista a Tenerife. Una prueba necesaria y longeva gracias al Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna. Sentejo. La organizamos desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, pensando que se trataba de una carrera que podría interesar a mucha gente amante del deporte de riesgo. Al final, casi 700 participantes nos dieron la razón. En medio, multitud de obstáculos de todo tipo y dificultad que los 700 participantes se iban encontrando a su paso con la misión de superarlos. Los valientes iban saliendo por tandas separadas por tiempo y nivel. Un total de 9 tandas, con la élite saliendo en primer lugar, en el que estaban los favoritos al triunfo final. Durante el trazado han escalado muros francés, muro normal, han trepado, se han metido en zanjas de barro, han disfrutado de casi 32 obstáculos en la distancia larga y 16 en la distancia corta.
Aday López con 58 minutos y 49 segundos marcaría el mejor tiempo. Y Marrero con 9 segundos más, la segunda posición de la general. El gran canario Esteban García logró la tercera plaza. Muy contento con el resultado y sobre todo espectacular el recorrido. El recorrido de la zona bastante bien, muy duro. Estamos muy exigentes de bastante correr, con unas cuestas que, vamos, yo pensé que estaba subiendo al Teide. Raquel Naranjo, compañera de profesión y de entrenamientos de Aday López, fue la mejor fémina en la conquista, con un tiempo de 1 hora 24 minutos y 17 segundos. Tania Montes de Oca marcaría el segundo mejor tiempo femenino y Alba Weylan cerraría el podio. Muy buena organización, bastante dura, con bastante desnivel, sufriendo ahí los cuádriceps, pero muy guay, muy divertida. Muy buenos obstáculos, estupendo, la verdad. Moving the Planet, un nuevo apartado donde vamos a conocer a muchas personas que ya son moving, gente ecologista, deportista, que cuida su salud, protege el medio ambiente y, lo más importante de todo, promueve que los demás también lo hagan. En Macarones y Sport ya somos moving y tú también lo vas a hacer. Hoy visitamos Jara Sport Center. Situado en Santa Úrsula, al norte de Tenerife, este espacio es mucho más que un centro deportivo, ya que ofrece una actividad que ha llamado nuestra atención, porque promueve la práctica deportiva junto con el cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable. Vamos a conocer el Jungle Move. Ya estamos aquí con Elio, que es un experto en esto del Jungle Move. A ver, Elio, primera pregunta, ¿qué es el Jungle Move? Pues Jungle Move es una filosofía de vida. Aunamos lo que es un sistema de entrenamiento con respeto por la naturaleza y un sistema de alimentación para garantizar, digamos, un compendio que lo que hace es que la persona garantice su salud y al mismo tiempo cuide el medio ambiente. Se basa en los animales, en los movimientos de los animales, ¿no? Correcto, sí, realmente lo que hacemos es analizamos movimientos animales y llevarlos al movimiento humano. Los adaptamos, aparte cogemos ejercicios de otras disciplinas y realizamos un entrenamiento muy completo. Se puede trabajar en solitario, en un horario que cada persona quiera, o bien también se puede hacer en manada. ¿En manada? Exactamente, en manada, que sería lo que es el entrenamiento en grupo. Pues realmente el único requisito para practicar Jungle Move es un wheel coach. Tener un wheel coach, que sería el entrenador de Jungle Move. Después, siempre cuando avanza un poquito lo que es el nivel de la persona, es recomendable que lo realice en una sala específica de Jungle Move, porque llega un nivel del entrenamiento en el que se requieren diversos elementos y a lo mejor un wheel coach no cuenta con ellos en la calle. Yo ya lo que tengo es ganas de probarlo. ¿Me enseñas algunos ejercicios? Perfecto. Escudo arriba. Que eso lo dificulta. Este ejercicio sería el crab. Crab, o sea, la traducción es cangrejo. Elevamos el glúteo, intenta mantenerlo lo más recto posible, ¿vale? Y ahora avanzamos hacia adelante. Pie derecho, mano derecha, mano izquierda, pie izquierda. Bueno, ¿y yo me puedo unir a una manada? Sí, claro. Jara tiene 5 manadas disponibles para unirte y puedes incorporarte a la que quieras o entrenar en solitario. Pues vamos, ¿no? Pues venga. Venga.
clase? ¿Cómo se compone una clase de jumping? Bueno, son ejercicios. La verdad es que los ejercicios son súper variados. Como ves, trabajamos en casi todos los ejercicios. Trabajamos en todas las partes del cuerpo. Ajá. Y nos focalizamos sobre todo en el ya, core. Ya lo he notado. Yo lo intento, yo intento hacerlos todos y me salen. Así que lo importante es que es intentarlo. La primera no saldrá, la segunda, la tercera va. Como dice, la tercera va la vencida. Ya hemos conocido este revolucionario sistema de entrenamiento, Jungle Move. Y qué mejor forma de practicarlo que en plena naturaleza. Así que ya sabes, no lo dudes y únete a la manada. La villa y puerto de Garachico fue la sede por cuarta ocasión del triatlón Isla Baja, un triatlón olímpico en la zona norte de la isla de Tenerife que unió a los tres municipios de la comarca Daute, Garachico, Los Hilos y Buenavista. Organizamos el triatlón Asogara Isla Baja, que consta de 1.500 de agua, 40 en bici y 10 corriendo. La peculiaridad de este año es que hemos cambiado la zona del muelle deportivo al muelle viejo. Este año creo que podemos acertar con el recorrido a pie y en el agua, que son dos vueltas a nado. Raúl Lecuona, que una semana antes había participado en la Vuelta Ciclista a Tenerife, fue el más rápido en el agua. Tras él salieron Orlando Delgado, Raico Marrero y Pavel Castro. En féminas, Claudia Rodríguez marcaba el mejor crono en el primer segmento. Saliendo de Garachico, los triatletas se dirigían por la carretera general a Los Hilos y de ahí a Buenavista, donde había un giro de 180 grados para volver de vuelta a Garachico. En la bicicleta fue donde Raico Marrero empezó a escalar posiciones hasta llegar al paso por la T2. El sitio está espectacular, la bici tiene un circuito precioso, de verdad que es muy llevadero y la verdad es que se hace muy rápido y está en perfectas condiciones para hacer una prueba de ciclismo porque la verdad es que reúne todas las condiciones. La carrera a pie también fue un placer correr con tanto público y la verdad es que la carrera iba sola porque había mucho ánimo del público.
y de cara al llegar al muelle la verdad es que se corrió bastante rápido. En la carrera a pie, el mejor parcial de Raiko Marrero lo llevó hasta la victoria final con un tiempo de 1 hora 47 minutos y 26 segundos. 19 segundos después llegó el campeón de las Series Canarias de Triatlón 2016, Raúl Lecuona, mientras que Nicolás Domínguez remontó hasta alcanzar la tercera posición del podio. Dásil Hernández, la triatleta de Santiago del Teide que compite con los colores del Hospital Perpetuo Socorro, fue la vencedora con 2:09.59, entrando en el top 20 de la general. Claudia Rodríguez fue segunda y Joana Barroso alcanzó la tercera plaza. Y en cuanto a la prueba, pues veníamos con la intención de hacer un entreno de calidad, porque dentro de 2 semanas tenemos el Campeonato Canarias de Larga Distancia, y ha sido buenísimo entreno, durísimo. Una pelea codo a codo con Raúl Lecuona hasta el final y me voy muy contento por ganar y porque las sensaciones no fueron muy malas. Y ahora dentro de 2 semanas pues nos jugaremos el Campeonato de Canarias de Larga Distancia, a ver qué tal. Una mañana agradable acompañó la celebración de esta cuarta edición del Triatlón Isla Baja, que partiendo de Garachico llevó el espectáculo del triatlón a toda la comarca de Daute.